abuela la vacunaron hoy? Sí. Bueno, dígame su nombre. Nora. Nora, de Fidalgo. Era de Fidalgo, ahora soy. Ahora García. No, ahora vos sos solita. Ahora soy García. Bueno, así que, ¿y cuántos años tenés? Voy a cumplir en abril 97. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicidades, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, no, tal vez. ¿Cómo te fue de paseo? Bien, al pelo, no, de vacaciones uno no gasta plata. No, sos bárbaro. Bueno, gracias. ¿Dónde fuiste? ¿Al sur? Al sur, sí, sí. Te escucho todas las mañanas, te escucho. Bueno, yo te voy a mandar saludos. Bueno, querido, que gracias. La parte bien, saludo a la pelota. Gracias, gracias. Un beso grande. Gracias. Aprovechamos que nos tocó la vacunación y estamos con dos referentes del hospital, en este caso Silvia y joven. Francisco Arana. Bueno, vamos a darle prioridad a las damas. ¿Cómo marcha, Silvia, la vacunación? Sí, todo esto perfectísimamente bien está marchando. Sí, bárbaro. ¿Y cuánto han vacunado? Y en el turno de mañana yo creo que deben haber vacunado unas 60, 68 personas. Sí, sí. ¿Y este ritmo lleva todos los días? Calculamos vacunar entre 140 y 150 personas por día. Por día, ajá. Por día, porque son 15 cada hora, así que eso es lo que tiene estipulado la provincia, eso es lo que nos exige la provincia. Así que, bueno, ahí vamos. Lo van cumpliendo bien. Poder, sí. Y pedirle a la gente que, por favor, que nos está dando mucho trabajo, que los llamamos por teléfono y no nos atienden. Ah, y que, por favor, atienda el teléfono porque somos nosotros o la provincia que le está llamando por su turno. Por el turno. ¿Eh? Bueno, ¿cómo...? No, por favor, Silvia. ¿Cómo lo ves vos? ¿Estás bien organizado? No, sí, la verdad que lo veo muy bien. En el turno mañana estuvimos trabajando perfecto. Acá dentro de la institución está todo preparado para que no exista ningún contacto estrecho, para que la persona pueda venir de manera segura, se pueda bajar. Por eso es el tema del protocolo, hay que ingresar por la parte de atrás del colegio y hay que salir por la entrada principal. Ajá. Está todo preparado para que no existan contactos estrechos dentro de la institución. ¿Algún inconveniente? Por el momento ningún inconveniente. Lo único, pedirle a la gente que se siga registrando, que se vacune, que es lo único que nos puede dar un respiro al personal de salud que estuvieron trabajando desde julio del año pasado, no, desde marzo. Marzo, sí. Desde marzo del año pasado que no tenemos respiro. Necesitamos que la gente se vacune y terminar con esta pandemia. Nada más que eso, Gabriel. Bueno, muy amable por tu trabajo y a seguir trabajando. Muchas gracias. Hasta luego. Por favor.